Vayan trayendo a los otros. Ok, ¿nos llevan? Sí. Bien. ¿Qué te permita? Y aquí está la leche con los nombres de cada uno de ellos. ¿Ustedes se saben los nombres de cada uno de ellos? La mayoría sí. Los nuevos ahora que estamos aprendiendo. Los nuevos se lo van aprendiendo. Sí. Entonces usted los rotula por algún lado. Sí. Hasta que se lo aprenden. Después que se lo aprenden ya. Sí. Ustedes saben que probablemente ustedes estén haciéndole a la sociedad dominicana un servicio invaluable. Que nadie lo ve, pero que libera a la sociedad dominicana de que una legión de niños pobres vayan a terminar o en la delincuencia o en la pobreza. La sociedad nunca tendrá con qué pagarle el esfuerzo que ustedes hacen. Los míseros pesos que pudieran estarle pagando a ustedes por eso no compensan ni siquiera de manera insignificante el esfuerzo que ustedes están haciendo por la sociedad. Solamente cuando tengamos una sociedad donde todos nos comprometamos con la solidaridad y una vocación de servicio, podemos construir una sociedad de la que todos nos sintamos orgullosos. Mientras tanto, lo que vamos a sentir mucha vergüenza de lo que tenemos como sociedad, que no nos la merecemos, y ellos, estos pequeños, que no tienen la culpa de llegar al mundo, menos aún se lo merece. De manera que yo los felicito a ustedes y consideren que en mí tienen un aliado permanente para estos esfuerzos. No en los ajetreos electorales, sino en mi función como ser humano, como político o en cualquier otra actividad que yo pueda hacer. Gracias. Las felicito de verdad, muy sinceramente. Para lo que me han encontrado con el punto de 550 que necesitan, yo quiero que se queden coordinadas, ella se quede responsabilizada de eso. Con ustedes, con las comisiones que ustedes necesitan, me la van a dar a ella y a Mónica, que le den seguimiento a este proyecto que está terminado. Para procurar abrir el espacio para los 50 niños, hijos de mujeres pobres, que pueden